despachó y está organizando el Kirby Day. ¿Por qué el Jack Kirby Day? Bueno, este año se cumple el 100 años de Kirby, del nacimiento de Jack Kirby. Y Kirby es fundamental para la historia del cómic. O sea, hay miles de cosas que consumimos hoy que no existirían si no fuera por Kirby, la influencia de Kirby en la industria. Y nada, me parecía que estaba buenísimo celebrar y recordar a Kirby específicamente, más que nada justo en un aniversario como son los 100 años. Y aprovechaste y trajiste con artistas, dibujos. Hicimos un fanzine exclusivo con colaboraciones de artistas de acá. Sí. Son cerca de 11 colaboraciones que hay en el fanzine. Primeros nombres, además. Más, claro, Renzo Podestá, bueno, Kike Alcatena, Jonathan Weiss, Manuel Loza, muchísima Luciano gente Vecchio, que colaboró, sí. Luciano Vecchio. Acá lo pueden ver, por ejemplo, este de Leo Castellani. Ajá. Este es el de Renzo Podestá. Bueno, este es el de Kike Gizunomac, increíble, el Demon de Manuel Loza. Sí. El fanzine es gratuito, o sea, se retira gratis junto con una trading card, con una foto de Kirby, una breve bio atrás. Y nada, la idea es celebrar a Kirby, acá está la trading card. Ahí está la trading card de Jack Kirby. Jack Kirby, y del otro una breve bio. Y nada, le conmemorar, ¿no? Exactamente. Una gran persona de los cómics. Está Kike Alcatena dibujando adentro. Jonathan Weiss, que es el dibujante de Nerds, también está adentro haciendo bocetos en las portadas del fanzine. La portada del fanzine es en blanco, puntualmente para eso, para que puedas tener el sketch. Y además, por sobre todas las cosas, si a alguien que arranca en el cómic, ¿qué le dirías que es Jack Kirby para los cómics? Jack Kirby es todo lo que vos viste en el cine, pero mejor hecho. En, o sea, una época donde no había cine. Exactamente, digamos. Capitán América lo creó Jack Kirby, los Avengers son co-creados junto con Stan Lee, igual que Hulk, igual que los Fantastic Four. O sea, todo lo épico en la historieta, el concepto de tipo, viene Galactus a devorar el mundo y ese nivel de epicidad, Kirby. Hay un antes y un después de Kirby. Y además hay cómics de él, adentro está llevándose la gente. Exactamente, hay mucha época de números viejitos de Kirby, ya creo que deben quedar pocos, si no estamos arrimando a ninguno casi, que estuvimos consiguiendo específicamente para la ocasión, igual los que queden van a estar en la semana, obviamente. Si le tuvieras que explicar a un niño, a alguien que recién empieza los cómics, quién fue Jack Kirby, qué representa Jack Kirby para los cómics, ¿qué le decís? Y le diría a ese chico que mirara el trabajo, que leyera las historietas que dibujó Kirby. Fue uno de los grandes artistas del siglo XX, en el mundo de la historieta sobre todo, es uno de los grandes de la historieta, que va más allá del género de superhéroes. Pero yo creo que a los chicos, como me entró a mí de chico, por su imaginación desbordante, por su acción, por su capacidad de construir personajes y mundos, que básicamente son, si a ese chico le gusta la Marvel, lo que ve ahora de la Marvel, el 80% pasa por Kirby, por Lee y Kirby, ¿no? Pero es fundamental lo que es. Digamos, como usina creadora fue realmente única. Además sigue, pasa el tiempo y sigue despertando esa emoción. Y porque fue un tipo que se involucró mucho con su trabajo. Entonces, a uno le cuesta permanecer ajeno al trabajo o indiferente al trabajo de Kirby, porque te das cuenta que el tipo ponía el alma. A lo mejor a cierta gente puede rechazar su estilo de dibujo, que es realmente extraño, sí, y muy, sí, personal. Sí, sí, sí. Pero lo que nadie puede negar es que el tipo ponía todo ahí, ¿no? De forma así totalmente cruda y zarpada, y se jugaba página a página. Joaquín, que te agradecemos.
queremos hacerte llegar de todo el equipo a la esfera, y para nosotros es un honor hacerte una nota, porque realmente como marcamos lo de Kirby, marcamos que tu laburo a nosotros nos parece tremendo, ya nos hemos visto en otros lugares, todo, pero bueno, te queremos agradecer, disculparte por esta molestia, y agradecerte por todo lo que haces por el cómics también nacional. Me gusta, lo quiero. Un nuevo evento, tremendo evento, y además el único que se hizo en Argentina sobre Jack Kirby. Sí, te diría que no sé si no es el único Kirby Day que se hizo a nivel mundial. O por lo menos mientras yo rastreaba en internet no encontré otra cosa. Así que bueno, nada. Felicitaciones. La convocatoria superó las expectativas. Sumás un nuevo evento. Un nuevo evento, bueno, nos viene pasando con los eventos que el Wonder Woman Day en adelante es como que. Se acostumbra. Yo espero, digo, bueno, 35 personas, además el día hoy está horrible. Sí. Y dije, bueno, los 35 personas vendrán, y de pronto entraba con el pirí, tipo, ay, más tanta gente entra acá adentro. ¿Cuándo me di entraba más gente de la que yo pensaba?